Aquí los pisingos, cómo vuelan. Malibú, creo que. Vean, hay mucho, 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 mucho. Vean ese sol bello. Aquí viene uno. Sí. Hay pisingo, hay malibú. Aquí todo esto está negado. Aquí la bocachique, que también es utilizada para hacer bollo, para hacer los envueltos de maíz, que llamamos bollo dulce. Ahí va. Van los patos que vienen desde Canadá. A ver qué más hay para acá. Aquí partiendo maíz, hay que ser cuidadoso que una de estas hojas no les llegue a tocar el ojo debido a que todas estas plantas reciben herbicidas, fungicidas, todo ese tipo de cosas para que haya una buena cosecha. Aquí la tierra está bastante húmeda y están haciendo la bocachica. Como pueden observar, todo esto aquí. Estoy en zona bastante húmeda. Vamos a seguir por aquí guiándonos por esta vara que está aquí clavada aquí. Seguimos, como he dicho, cuidadosos con las hojas que no lleguen a pasarle por los ojos, que no les llegue a tocar el ojo porque es un peligro. Podría perder el ojo. Y ahí se ve aquel pajarito que está allá, un gorrito, son negros con la cabeza amarilla, el pico negro. Ahí está. Recito, y un poco, mira, el sol que quedó, todo este de ahí para allá. Este lo sembramos, mira, pero se perdió. Se perdió todo eso. Es lo que nació fue Boca Chica. Aquí los caracoles. Porque casi echamos dos veces urio. Sí. Echamos dos veces urio y los fumigamos. Sí. ¿Qué queda? No recuerdo si fue el que vino ahí. Creo que no. ¿De qué? ¿El qué a qué? Ay, qué pan me gusta. No. Y a todo este aquí se perdió. No, yo sé. Y lo que nació fue buena boca chica aquí. Van bajando los patos aquellos. Pato silvestre. Malibú, pisingo, barraquete, todo eso. Provenientes del Canadá. Que emigran y llegan a esta zona. Muchas personas los cazan. Los salan. Los ponen al sol varios días y se lo comen, preparan un arroz, preparan algún guiso o algo y así se los comen a los pisingos. Desafortunadamente muchos vienen de allá pero nunca regresan. Y su lugar preferido es este tipo de humedales aquí así, donde hay bastante agua, donde pueden anidar
pueden tener a sus crías, su camada. Bueno, esto es todo de Kites Cultura. Espero que les haya gustado esta zona por aquí, como se ve el canto de las aves, de todas estas aves en las horas de la tarde. Variedad de aves que se escuchan. Mira, ya salieron unos. Mira, aquí van dos. Allí van. Allá van tres. Bueno, eso es todo. Nuevamente, Ecaitz Cultura. Muchas gracias.